Siendo las 17:21 minutos, horas del día 6 de febrero del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria del Ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaria General proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que hay un oficio por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González donde solicita se le justifique su inasistencia por cuestiones de salud a esta sesión. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 23 de enero de 2020. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la celebración del convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto de la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales entre la ciudadana Ana María Pérez Vázquez y la Comisión Municipal de Regularización con el número de expediente 116/2015-2018 de conformidad con el dictamen anexo. El inciso B, dictamen de la misma comisión también por una celebración de un convenio de regularización. En este caso es con la ciudadana Ofelia Alvarado Carmona respecto del expediente 65/2015-2018. El inciso C es de la misma comisión. En este caso es con la persona o con el ciudadano Lorenzo Vargas López con respecto al expediente 217/2015-2018, el inciso D, de igual manera misma comisión, en este caso con el ciudadano Moisés García González con número de expediente 362/2015-2018, el inciso E es de la misma manera, de la misma comisión, con los ciudadanos Alejandro y María Concepción, ambos de apellidos Franco Lucio y número de expediente 338/2015-2018. El inciso F es también igual y este es con el ciudadano José Antonio Torres Jauregui con número de expediente 56/2015-2018. El inciso G es con la ciudadana Amelia Mendoza Hernández con el número de expediente 77/2015-2018. El inciso H es con el ciudadano José del Refugio González Plasencia con número de expediente 125/2015-2018. El inciso I es con el ciudadano José de Jesús Becerra Gómez con respecto al número de expediente 159/2015-2018. El inciso J es con el ciudadano José Dolores Hernández Estrada con número de expediente 319/2015-2018. El inciso K es con los ciudadanos Rosangélica y José Luis, ambos de apellidos Alvarado Carmona, con número de expediente 68/2015-2018. El inciso L es con la ciudadana Ana Elba Mota Torres, con número de expediente 175/2015-2018. El inciso M es con el ciudadano Martín Plasencia de Anda, con número de expediente 402/2015-2018. El inciso N es con el ciudadano Martín Castellanos Navarro y con número de expediente 431/2015-2018. El inciso O es con el ciudadano Álvaro de Anda Padilla, con número de expediente 447/2015-2018. El inciso P es con el ciudadano Juan Enrique Carrillo González, con número de expediente 456/2015-2018. El inciso Q es con el ciudadano Jaime Dávalos Ramírez, de número de expediente 458/2015-2018. El inciso R es entre los ciudadanos José Casillas Pérez y su cónyuge Cecilia Flores Casillas, con número de expediente 355/2015-2018.
El inciso S es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Colinas del Roble, ubicado al sureste del fraccionamiento Prados del Roble, de conformidad con el dictamen anexo. El inciso T, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 534.466 metros cuadrados como área de cesión para destinos para las vialidades de la calle Ahuehuete, en el fraccionamiento Portal Los Sauces, ubicado al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. El inciso U, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Residencial Cumbres, ubicado por la calle Moctezuma al poniente de esta ciudad, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso V, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción de parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Paseo Real, ubicado por el circuito Efraín González Luna al noroeste de esta ciudad, como se describe en el dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice permutar el área de cesión para destinos del desarrollo habitacional denominado Valle de las Flores, ubicado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen anexo. Inciso X, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen los costos para varios conceptos necesarios para la realización de la Feria Tepabril 2020, como se describe en el dictamen correspondiente. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la renta del espacio para baños públicos, ubicado a un costado de la Presidencia Municipal por la cantidad de 8,000 pesos, al ciudadano Leonel Dávalos Rubalcaba, del 16 de abril al 3 de mayo del 2020, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen los costos con el respectivo incremento de los espacios que se rentan en el núcleo de la feria para bares y tequileras, con motivo de la realización de la Feria Tepabril 2020, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a realizar todos los actos necesarios para la reestructura del contrato de apertura de crédito celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de fecha 8 de mayo de 2017, originalmente formalizado por un monto de 144,062,432.09, y cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2019 es de 134,324,371.35, tal como se establece en el dictamen respectivo. Asimismo, se autorizan los demás puntos solicitados. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, para la liquidación y pago de los adeudos a cargo del municipio, de conformidad con el dictamen anexo. Asimismo, se autoricen los demás puntos ahí expuestos. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 597,504,854.87 a 599,304,854.87, conforme al dictamen respectivo. Inciso WD, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorizan los ajustes presupuestales especificados en el dictamen anexo. Inciso EE, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente, denominado Residencial Los Alpes, etapa 1, ubicado al norte del centro de esta cabecera municipal, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el pago del 25% del valor comercial al personal del aseo público por la recolección de material de reciclaje recabado en los remolques, mismas que se anexan al presente dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se aprueben las reglas de operación para el programa Pago de Reciclaje Escolar, las cuales se anexan al presente dictamen. Inciso H, dictamen de la
Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se autorice implementar el programa denominado Pago de Reciclaje Escolar para el año 2020 en materia de reciclaje escolar, cuyo objetivo es apoyar a las escuelas establecidas en el municipio de conformidad con el dictamen correspondiente y demás puntos solicitados. Inciso doble I. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que se autorice la celebración del convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex Tepatitlán y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a fin de llevar a cabo la competencia de emprendimiento TEPA Emprende 2020 del 10 de febrero al 3 de abril del año 2020. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Inciso doble J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiado con Desarrollo Rural, donde solicita se apruebe la adquisición de hasta 4 camiones nuevos y 2 seminuevos tipo volteo de 14 metros cúbicos, hasta por la cantidad de 3 millones de pesos, de conformidad con el dictamen anexo. De igual manera, se solicita se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso doble K. Dictamen de la Comisión de Movilidad para que se faculte al Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la licitación de pintura de tráfico, misma que será utilizada para las labores de balizado de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso doble L. Dictamen de la Comisión de Movilidad donde solicita se faculte al Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la licitación de una máquina balizadora Line Laser 4955 hasta por la cantidad de 261 mil pesos de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso doble M. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice derogar la cantidad de hasta 162,680 pesos a la empresa Flocar Automotriz de Los Altos SADCB para la compra de un automóvil marca Nissan tipo March Active modelo 2020, mismo que será sorteado en el marco de la Feria Tepabril 2020. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Inciso doble N. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice derogar la cantidad de 275,000 pesos masiva a la empresa Producciones Vázquez González SADCB para la contratación del Gran Circo Vázquez Hermanos, que se instalará en el núcleo de la feria del 16 de abril al 3 de mayo en el marco de la Feria Tepabril 2020, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso doble O. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria en el marco de la Feria Tepabril 2020 del día 16 de abril al 3 de mayo del año en curso, de conformidad a las bases que se anexan al presente. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Inciso doble P. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas Colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la ejecución del proyecto de remodelación y rediseño de taquillas de ingreso al Parque Bicentenario por un costo de hasta 355,000 pesos, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Punto número 6. Varios. Número 1. Solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de la Presidenta Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Es cuanto, Presidente. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Perdón. Nada más quería, por favor, que se desagende un punto, claro. El punto doble H, debido a que no se me hizo llegar la información adecuada para tratar el punto de forma adecuada. Entonces vamos a tratar en la próxima sesión, por favor. Muy bien. Entonces, nuevamente les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 23 de enero del 2020, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto de la ejecución
de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización entre la ciudadana Ana María Pérez Vázquez y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta, con número de expediente 116/2015-2018, respecto de la propiedad privada con una superficie de 205 metros cuadrados, ubicada en camino a Tierra Blanca, sin número, en el fraccionamiento La Loma del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes. Quisiera, antes de explicar este punto, poner a consideración del inciso A al inciso R, son por el mismo concepto. Pedirles que autorice, que explique este y los demás, pues, a aprobarlos. Los hemos revisado ya en varias etapas. Este es el convenio de regularización para fijar las cuotas, los créditos fiscales que corresponden por la infraestructura faltante. Entonces, en este caso, el primero es de Ana María Pérez Vázquez, quien solicita se celebre el convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltante a través de la modalidad de acción urbanística. Así todos, del A al inciso R. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto. Nada más que se van a aprobar. Sí. Todos, nomás que la regidora quiere. Ah, bueno. Abstenerse. Como habíamos visto, de la A a la Z es. A la R. Todos se encuadran en el mismo tenor. Entonces, si están de acuerdo, no sé si se va a leer los nombres nada más o lo aprobamos. Ya, bueno, si me permite el uso de la voz, ya los leí, si ustedes tienen a bien, se aprueban, se saca un acuerdo por cada uno de ellos, y nada más en el que es de la regidora, ¿cuál? El E. En el inciso E voy a poner una abstención, todos los demás, bueno, si todos lo aprueban, pues sería por unanimidad, en el caso del E sería por abstención, si así lo tienen a bien. Entonces, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano, absteniéndose la regidora Conchita en el punto E. Gracias. Se aprueban por unanimidad y por mayoría uno. ¿Va a ser hasta el R? Ok. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto de la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y cumplimiento de los créditos fiscales entre la ciudadana Ana María Pérez Vázquez y la Comisión Municipal de Regularización, con el número de expediente 116/2015-2018, de conformidad con el dictamen anexo. Debido a que ya se aprobó el punto R, le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso S. Sí, con su permiso, el inciso S es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Colinas del Roble, ubicado al sureste del fraccionamiento Prados del Roble, al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Sí, aquí la solicitud que se hace para hacer la recepción del fraccionamiento Colinas del Roble, ubicado al noreste de nuestra ciudad. Está ahí anexado el dictamen por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, en la cual hace constar que cuenta con los documentos para que este trámite sea aceptado, si así lo ven a bien. Es cuanto. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto.
Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Colinas del Roble, ubicado al sureste del fraccionamiento Prado del Roble, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso T. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán una superficie de 534.466 metros cuadrados como área de cesión para vialidades de la calle Huehuete en el fraccionamiento Portal Los Sauces, ubicado al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo anterior para completar la escrituración de vialidades. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de, respectivamente, de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Nuevamente, el maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. En este espacio, si ubicamos enfrente de lo que actualmente es el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la parte de enfrente, faltaba escriturar esas vialidades, son 534 metros, de ahí Portal Los Sauces. Entonces nos están solicitando se autorice la escrituración de esa vialidad faltante como área de sesión, obviamente como vialidad. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están en favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 534.466 metros cuadrados como área de cesión para las vialidades de la calle Huehuete en el fraccionamiento Los Portales de Los Sauces. Portal Los Sauces, ubicado al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso U. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción de parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Residencial Cumbres, ubicado por la calle Moctezuma al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. ¿Es cuánto? Nuevamente, Luis Arturo tiene el uso de la voz. Esta solicitud por parte de Constructora Linen, donde pide que se haga la recepción de las obras de urbanización de este fraccionamiento residencial Cumbres. Ahí está el dictamen emitido por la Jefatura de Ordenamiento, donde hace constar que los documentos para esta etapa se encuentran en orden. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Se autoriza el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción de parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Residencial Cumbres, ubicado por la calle Moctezuma al poniente de esta ciudad, tal como lo dictamina el anexo. Les solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso V. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción de parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Paseo Real, ubicado por el circuito Efraín González Luna al noroeste de la ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. La acción urbanística promovida por Bienes Raíces JBR está solicitando que se reciban las obras de urbanización de Paseo Real, ubicado por el circuito Efraín González Luna. De igual manera, se cuenta con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento, donde hace constar que los documentos hasta este momento, en esta etapa, se encuentran debidamente anexados al expediente. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción de parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Paseo Real, ubicado por el circuito Efraín González Luna
al noroeste de esta ciudad, como se describe en el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso W. Sí, con su permiso, es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, de conformidad con el artículo 177, fracciones sexta, séptima y octava del Código Urbano para el Estado de Jalisco, se autorice permutar el área de cesión para destinos del desarrollo habitacional denominado Valle de las Flores, ubicado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respecto a una superficie de 2.591.74 metros cuadrados, dividido en dos predios, uno de 1966.78 y otro de 624.96 metros cuadrados cada uno, que corresponde a la parte proporcional del ciudadano José Asunción Jiménez Casillas en el predio localizado dentro del mismo desarrollo urbanístico. ¿Es cuánto? Nuevamente, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. En esta petición que nos hace, si tienen ahí en el expediente, tienen el plano anexo, el croquis. La permuta lo que equivale es las tres familias, los tres hermanos, nos están solicitando que queden en un mismo área las donaciones de los tres. Esto se está haciendo de manera que quede constancia, ya que si la auditoría observa que una donación no está dentro de su polígono, nosotros decir dónde está. Ellos están haciendo las escrituraciones respectivas para que quede el antecedente dónde está la donación de ese polígono. Ellos como hermanos están solicitando que recibamos el área de donación en ese espacio, que al final nos conviene, porque por las cantidades de metros, una era de 600 metros, que al juntarse con la de 1900 más la de 3000, tenemos un área de más de 6000 metros que es viable para futuros proyectos, al sumar las tres. Entonces, en la comisión vimos viable el aceptar esta permuta. Obviamente siguen los procesos de escrituración propiamente que corresponden, para que quede el antecedente ante la Jefatura de Planeación y así la Jefatura de Ordenamiento Territorial. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza permutar el área de cesión por destinos del desarrollo el área de cesión para destinos del desarrollo habitacional denominado Valle de las Flores, ubicado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso X. Sí, con su permiso, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoricen los costos para varios conceptos necesarios para la realización de la Feria Tepabril 2020, como se describe a continuación. El costo para el pabellón gastronómico de 10 a 15 metros a un costado del palenque antes Hacienda Vieja, 30 mil pesos a negociar. La explanada toldo de 5 por 5 metros, 7 mil pesos. Explanada área libre, el metro cuadrado, 1,400. Los costos de ingresos serían los niños, 15 pesos. Los adultos, 35 pesos. Y el ingreso al estacionamiento, 50 pesos. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Miriam Guadalupe González, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, tal cual como se presenta el punto, es solamente autorizar los costos, o más bien los gastos, los costos que están para los ingresos del núcleo. Y nada más sí quiero agregar que los días lunes 20, martes 21 de abril, los niños entrarán gratis durante todo el día. Y el costo normal es de 15 pesos y por adulto 35. Como ya se dijo, el costo de ingreso al estacionamiento es de 50 pesos. Y los costos por metro cuadrado en las explanadas y el pabellón gastronómico. Y igual que el año pasado, los baños gratis. Igual que el año pasado, presidente, los baños son gratuitos para las personas que ya están dentro del núcleo de feria. Es cuanto. Adelante, Chacho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Regidora Miriam, nomás una pregunta, una duda. En el tema del pabellón gastronómico, donde antes estaba Hacienda Vieja. Mi pregunta es, ya en la comisión que hicimos colegiada de festividades con obra pública, uno de los proyectos es que se va a demoler esa parte. ¿Sí se va a demoler este año? Sí. Perdón, ¿puedo? Sí, claro que sí, se va a demoler este año y la intención ahí es poner varios locales, cada quien con su toldo
para que pueda estar la división, y la intención es hacer un pabellón donde esté ahí toda el área de comida. Ah, ok, mi pregunta va por esto. Ya ves que tenemos aquí el costo del pabellón gastronómico en 30 mil pesos o a negociar. Entonces, sí, eso no va a ser. No, sí, lo que pasa es que, o sea, le pusimos a negociar por si lo rentaba solamente una persona, ese es el costo. Si se renta por separado, es por los toldos de 5 por 5 con 7 mil pesos. Aplica los otros. Así es. Ok, va. Muchas gracias. A ustedes. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan los costos para varios conceptos necesarios para la realización de la Feria Tepabril 2020, como se describe en el dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Y. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la renta del espacio para baños públicos ubicado a un costado de la Presidencia Municipal por la cantidad de 8 mil pesos al ciudadano Leonel Dávalos Rubalcaba del 16 de abril al 3 de mayo del 2020. Segundo, asimismo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente, para la firma del contrato de arrendamiento correspondiente. ¿Es cuanto? Nuevamente, regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, en este tema lo platicamos ya en la comisión y se decidió que los baños se van a concesionar porque al ayuntamiento la verdad le causa más gasto y más tener a la gente de nosotros ahí desvelando y todo este rollo. Entonces decidimos concesionarlo para no meternos en tantas broncas. Esta persona parece que ya ha trabajado antes en algunos otros eventos aquí en Tepatitlán, ha hecho muy buen trabajo, sus baños siempre están limpios y obviamente se haría un contratito con él para las especificaciones, horarios y que siempre lo mantenga limpio y abierto, obviamente, que es la intención para darle el servicio a los ciudadanos que están aquí en la plaza. Es cuanto. Adelante, regidora Conches. Sí, nada más, ¿te acuerdas que lo iban a subir aquí a la idea que todos se enteraran qué horario iban a tener antes de ofertarlo para que estemos, o sea, que sea en el horario que la gente lo necesita, no nada más en la noche, que esa es la idea, y que en la minuta del contrato diga específico que los baños, cada cuánto se les va a dar mantenimiento o algo muy específico para que los baños sean dignos para la gente que los va a usar? Gracias. Bueno, el mantenimiento, tal cual la palabra, no es necesario mantenimiento porque son solamente 17, 18 días. Simplemente es el tema de limpieza, que haya el papel suficiente, que haya jabón suficiente, que esté una persona siempre ahí por si llegara a tapar o lo que fuera cualquiera de estos baños. Eso así se va a hacer, eso es correcto. Los horarios todavía no los tenemos hasta que no se haga el contrato con la persona. Lo que nosotros le vamos a pedir a él es que afuera esté un... pues como un tipo papel, un letrero en donde estén especificados los horarios de uso y obviamente pues que siempre esté abierto y que haya una persona ahí para cualquier necesidad. O sea, ¿los horarios los va a poner él? ¿No los va a poner en el contrato? Los vamos a poner nosotros, pero se le va a solicitar a la persona que lo pegue afuera del vagón, como se llame, del camper. Ah, ok. Nada más la idea era que, o sea, el mantenimiento, me refiero a mantenerlos limpios y... El horario que nosotros lo pusiéramos, no que él diga, sí, ay, pues a mí nada más me conviene en la noche abrirlo porque es la hora que hay más flujo de gente, sino que sean los horarios que en otras ocasiones, al ser rentado, nosotros teníamos abierto al público, ¿no? Sí, los horarios los vamos a poner nosotros y el horario, la intención es que esté abierto todo el día, porque en las fiestas todo el día hay gente en el centro, entonces esa es la intención. Muy bien, gracias. Y yo creo que para él le conviene, entre más horas lo trabaje, pues es con costo. Yo creo que no le conviene abrirlo 2-3 horas al día, ¿verdad? Ok. Entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renta del espacio para baños públicos ubicados a un costado de la Presidencia Municipal por la cantidad de 8 mil pesos al ciudadano Leonel Dávalos Rubalcaba del 16 de abril al 3 de mayo del 2020, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Z. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero,
se autoricen los costos con el respectivo incremento de los espacios que se rentan en el núcleo de la feria para bares y tequileras, con motivo de la realización de la Feria Tepeabril 2020, tal como se describe a continuación. Empresa Eulogio Armando Maldonado García, barra previa, costo 126,000 pesos. Locura Alimentaria SADCB, Cocos Locos, 70,000 pesos. Esteban Gutiérrez García, barra barra, 40,000 pesos. Tequila Cuadra, 92,400 pesos. Tequila Galindo, 115,500 pesos. Casa San Matías de Jalisco, 115,500 pesos. Destiladora Santa Virginia SADCB, 92,400 pesos. Segundo, dichas instalaciones son propiedad única y exclusiva de este municipio y el concesionario solo tendrá derecho de exclusividad para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de estos espacios dentro del marco de las ferias Tepeabril 2019, 2020 y 2021. Es cuanto. Nuevamente, regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, pues igual, tal cual como lo presenta o lo lee nuestra secretaria, estos son los costos que se les ofrecen este año a los tequileros y a los dueños de los bares. Y solamente decirles que fue el 5% que se les dio del incremento anual por el tema de inflación. Ya se tuvo la reunión con ellos están de acuerdo, están aprobados y autorizados por ellos los costos, ya nada más es que nosotros estemos de acuerdo. Es cuanto, presidente. Adelante, Chacho. Gracias. Otra duda aquí. Tengo entendido y platicando con mi compañera regidora Betty, se les cobra por metro cuadrado. Así es. ¿Va? Salvo en el caso de Esteban Gutiérrez García, barra barra. Así es. Ahí es porque no tenemos todavía concreto estampado. Exactamente, por eso se le cobra menos, porque él no tiene concreto, él tiene tierra todavía. Entonces, si le ponemos concreto hidráulico, una vez que le pongamos el concreto, estampado, se va a subir. Se le pueden cobrar, se le pueden cobrar 70,000 pesos. Pero ¿qué es lo que le correspondería? Nos cuesta más poner el concreto que los 30,000 pesos anuales más que le podemos cobrar. Aunque, bueno, es los trabajos que se están haciendo en el núcleo de la feria y ojalá algún día consideremos hacer eso porque pues en los años nos va a dar más. Sí, claro. Seguramente sí. Va. Pero no, por y la plusvalía no. Que... Y la plus, sí, exactamente. Claro. Sí. Y claro. El servicio. Sí. Sí, lo que pasa es que ese bar... no les quiero mentir, pero mide, no sé, 180, 200 metros. Es muy grande. Sí, es grande. Y como no tiene piso, le podemos, o sea, le cobramos esto, ¿no? Ponerle piso nos va a costar casi 100,000 pesos, porque eso nos costó lo de enfrente, el de Cuadra y el de Sangre Alteña. Entonces, no lo hemos metido ahorita porque quisimos hacer otras... No, sí, claro, no, me queda sí, claro. Sí, claro que sí, sí lo podemos hacer más adelante, pero sí pensamos que por lo menos, a lo mejor en estos dos años, no sé si para el 21, lo podemos contemplar, pero ahorita gastaríamos más de lo que recuperaríamos. De hecho, con permiso, buenas tardes. De hecho, a él se le hizo una cantidad... que el año pasado pagó 30, si no mal recuerdo, sí. Y este año nos va a pagar 40, precisamente sí. También por el espacio, que es grande, pero aún no cuenta con el concreto. Muchas gracias. Así es. Es cuanto, presidente. Bueno, les pido levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza los costos con el respectivo incremento de los espacios que se rentan en el núcleo de la feria para bares y tequileras, con motivo de la realización de la Feria Tepeabril 2020, tal como se describen con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble A. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero... se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a realizar todos los actos necesarios para la reestructura del contrato de apertura de crédito celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de fecha 8 de mayo de 2017, originalmente formalizado por un monto de 144,062,432.09 pesos, y cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2019 es de 134,324,371.35 pesos, lo cual consistirá en la disminución de la tasa de interés aplicable al crédito y la reducción de los porcentajes del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, que se encuentran afectados como fuente de pago del crédito. Segundo, la reestructura del crédito se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en los artículos 14 y 24,
fracciones quinta y sexta de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, por lo que no serán modificados el plazo de vencimiento del crédito ni el perfil de amortización del mismo. Tercero, la reestructura que se realiza al amparo de la presente autorización podrá ser formalizada por el municipio durante el año 2020. Cuarto, para la ejecución de los acuerdos anteriores se faculta el presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados para que instrumenten, celebren, modifiquen y o suscriban todos los documentos, instrucciones irrevocables, títulos de crédito, contratos, convenios o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente acuerdo. Quinto, una vez formalizadas las operaciones que documenten las modificaciones a los financiamientos contratados, se deberá realizar el trámite correspondiente a su inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y ante el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que tiene a su cargo la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto. Adelante nuevamente, regidor Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Sí, aquí la solicitud que hace el licenciado Salvador Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Quien estuvimos en la comisión nos explicaba que ahorita, apegados a la Ley de Disciplina Financiera, se puede reestructurar ese crédito que fue contratado en mayo de 2017, donde ahora baja siendo la TIE con 0.90 puntos porcentuales. Esto equivale, de acuerdo a los números que ahí mencionaron, a un ahorro anual de casi 500 mil pesos al hacer esta reestructuración. Se respeta el plazo contratado, que es el año 2032, pero todas las demás condiciones y el perfil crediticio que se tiene se sigue respetando. También esto, la disminución que se tendrá en, en lo que es las participaciones federales en relación que sirve como garante, pues habrá más oportunidad, puesto que al manejar esta reestructuración, pues manejamos y demostramos finanzas más sanas. Entonces es una oportunidad para obtener un ahorro, pagar menos intereses al bajar estos puntos porcentuales. Es cuanto. Adelante, Carmelita. Ya nos puedes ir a Carmelita. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo tengo... Gracias. Yo tengo una duda. ¿A cuánto asciende la deuda actualmente del municipio? No, no. O sea, esta es toda la deuda que tiene el municipio. No tiene más. No, es toda. En otros bancos no, no tiene más deuda. No, esta es toda. Ok. Gracias. Porque, bueno, ya sabes, oye uno tantas sí. cosas. Entonces, por eso quise mejor preguntar no, aquí. No, esa es toda la deuda. Muy bien. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene uso de la voz? Sí. Adelante. Sí, gracias. A ver, respecto, me causó duda. Sé que hay un crédito de Banobras, o hubo un crédito de Banobras por 193 millones de pesos, que se contrató el 1 de diciembre de 2013 para ser pagado el 31 de marzo de 2027. Otro a Banobras por 19,439,000 pesos, contratado el 16 de junio de 2015 para ser pagado el 16 de abril de 2020. Hoy te está preguntando de una vez para dar los datos bien. Si esos fueron para el acueducto. Y el tercero, otro de Banobras por 35,888,000, contratado el 19 de noviembre de 2015 para ser pagado el 31 de marzo de 2027. Esos, por la respuesta que le están dando Carmelita, ¿ya están liquidados? No, creo que el que se hizo con el último, con el doctor Hugo, era de 100 millones y con ese es aparte otro, así era es. El refinanciamiento de los 30 y tantos millones que se debían, se refinanciaban en uno solo. Porque, bueno, mi comentario es por esto. Ahorita nos van a decir para tener un dato fiel. Bueno. Es que tengo el dato, por ejemplo, que hasta el año 2010, del año 2016, había una deuda de 211,858,000 pesos en tres créditos, los que ya les comentaba, dos para el acueducto de la Presa El Salto por 195 millones y el tercero por 19 millones en el 2014 para el famoso proyecto de modernización catastral, que quién sabe si funcionó.
Mi tema o mi comentario es una pequeña, es más bien una reflexión. Y para los que no saben, para que lo sepan y para los que nos están viendo también, el 15 de marzo del 2017, en sesión ordinaria de ayuntamiento y en punto vario, me llamó la atención ese tema de que lo hayan puesto en punto vario y comprometiendo parte del presupuesto de 5 administraciones futuras, o sea, no es cualquier cosa. Todos los regidores de las diversas fracciones representadas en el ayuntamiento 2015-2018 aprobaron el famoso crédito de 144 millones de pesos. Esa solicitud en punto vario fue presentada por el presidente municipal en turno, y leyendo en el acta de aquella sesión, en alguna de sus tantas intervenciones, mencionaba él que pues que le quedaba claro que no quería dejar deudas como las que había venido padeciendo de otras administraciones, y sin embargo, incongruentemente con ese comentario, pues solicitó el crédito y se aprobó. De esos 144 millones de pesos, 44 millones fueron para la reestructuración de las otras 3 y 100 millones de pesos para el tema de obras de pavimentación en el municipio. Y bueno, aquí varios regidores saben de esos temas, ¿no? En aquel entonces, funcionarios y regidores en turno, de todos los partidos políticos, insisto, sobre todo los de oposición, me llama la atención que le decían al presidente municipal en turno que pues que le daban un cheque en blanco, que depositaban en él toda la confianza del mundo, sin existir proyecto alguno de esas obras en ese momento. Autorizaron el crédito cuando para autorizar un crédito, por lo menos yo cuando voy a pedir algún crédito es porque ya tengo algo bien definido de qué es lo que quiero, en qué lo voy a invertir, en qué lo voy a gastar, cuánto voy a pagar de capital, de intereses, etcétera. Pero no había proyectos y sin embargo apostaron y festejaban la decisión, incluso mencionaban que era una oportunidad para hacer al municipio más atractivo a la inversión, y pues los resultados ahí están. Es una deuda que hay que pagar hasta el año 2032, 5 administraciones, insisto, se les compromete el recurso. La primera administración somos nosotros, no pagaron ni un 5 la administración pasada, porque creo que había un año de gracia. Nosotros empezamos a pagar, apenas van 10 millones ahí abonados. No detonó la economía del municipio, no hubo un impacto real. Incluso de todas esas obras, que fueron varias, por ejemplo, un reencarpetado que no fue reencarpetado, fue sello en la avenida Colosio, se hizo la Manuel Gómez Morín, un tramo, la zona sur y zona norte en concreto hidráulico, la calle Ricardo Alcalá, la calle Tucán, el ayuntamiento etapa 1, 2, 3 y 4, el Pedro Moreno, Donato Guerra. Se repavimentaron varias calles, ¿no?, con ese crédito. No es que esté en contra de los créditos, al contrario, pues necesitamos crédito para hacer algo, pero los créditos para mí son para obras o servicios que trasciendan al municipio, que sean de esas obras a mediano y largo plazo, de esas obras que de verdad impacten, no en poner sellos o no repavimentando calles. Y la obra más famosa, la hemos platicado todos, la obra más famosa, que es un elefante blanco, que incluso una vez realizada esa obra, que no está en funcionamiento y que estamos trabajando en ella, ha ocasionado más broncas, obviamente, que beneficios, es la famosa obra de los 4 carriles centrales del circuito interior Juan Pablo II, que ha ocasionado muchos más accidentes, muchos más destrozos que beneficios. Y esto en virtud de los 100 millones de pesos. Digo, no quería dejar pasar esta oportunidad para que todos estemos conscientes de cómo fue eso, de cómo aquí estamos para cuidar recurso público y pensar en las futuras generaciones,
de que no debemos permitir, porque no debemos permitir que gente que llegue aquí al servicio público y lo que menos tiene o lo que menos hace es servir al público, es servirse a ellos mismos. Es gente que no debería de ocupar ni un cargo más en la administración pública, ni federal, ni estatal, ni municipal. Y sin embargo, por ahí están varios. Pero qué bueno que vamos a reestructurar crédito para pagar menos, pero no se vale, en verdad, no se vale que obras que no funcionan, obras algunas mal hechas, tenemos que parar hasta el 2032. No sé quién más va a venir aquí, pero vamos a dejar a otras administraciones que sigan pagando esto. Lo dejo como una, en verdad, lo dejo como una reflexión, lo dejo como un tema de que estamos aquí para servir a nuestra comunidad, no para servirnos a nosotros. Seguramente algunos se sirvieron con la cuchara grande allí y se llenaron los bolsillos, seguramente, pero a costa de todos los tepatitlenses, y eso no podemos permitir. De mi parte es todo respecto a este tema y bueno, no permitamos esto. Okay. Ya tenemos el dato real de la deuda, si lo quieren escuchar. Y sí, estamos de acuerdo contigo que lo que se, lo que realmente se pidiera en un futuro, que esperemos nosotros no estar en esa condición de pedir un préstamo, sea de verdad para obras trascendentales, para obras de necesidad. La obra que faltaba ahorita de aumentar en la deuda, pues es una obra muy trascendental, que es lo del acueducto. Son... Bueno, y ahora sí. Esas obras son las trascendentales, sí. Y que esa incluso, incluso participaron gobiernos de diferentes partidos políticos. Sí. Claro. Bien, digo, con comentario a la pregunta de la regidora Carmelita, la deuda que tenemos en Tepatitlán aproximadamente anda entre 240 millones de pesos. Es decir, en la administración pasada se pidió 100 millones de pesos, más aparte de otros 44 que ya se tenían de manobras. Se pidió los 144 millones por una reestructura y son los que estamos en la materia de este punto. Y el resto, otro tanto, como 90. Son 144, bueno, aproximadamente como 100 millones o 90 millones de pesos es el tema del acueducto. Es correcto. Sí debemos más de estos 144 millones. O sea, no nada más de... Exactamente. No nada más lo que se pidió la administración pasada. Exactamente. Y antes de que se me pase también, lo comenté en la comisión, nomás para que quede claro aquí en la sesión, el financiamiento FAIS, esto no es, ¿verdad? Nomás para que quede claro aquí. Porque yo comenté con Tacho esto, decía, no, eso no, nada más que pues lo dejamos ahí para no quitar esa parte del documento. Lo que pasa es que el programa o el financiamiento FAIS ya es un tema de pues de pedir deuda, de contratar deuda, perdón. Sí, bueno. Entonces, más que quede claro, ¿no, verdad? Sí. Adelante, Conchita. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Presidenta, nada más una duda. ¿Cuál es la intención del municipio de reestructurar? El bajar los intereses, pagar menos. Nada más. Nada más. Es bajar, es que... Sí, bajar. No es... Bajar el porque al reestructurar también va a bajar nuestra deuda porque va a ser mejor. No es su propósito, no es pedir otro préstamo. No. Okay. No. Yo quiero decirles que este tema me preocupaba muchísimo. Me asesoré con un asesor financiero y efectivamente vamos a ahorrar una muy buena cantidad del municipio anual. Más de 500 mil pesos, y esto nos va a permitir también tener un mejor flujo. Y gracias por permitir también a nosotros asesorarnos y ver qué es lo que estamos haciendo para bien del municipio. Porque cuando nos suben los documentos así, en el momento lo voté en la comisión, pero si te queda esa duda. No, pero desde un inicio se habló que no íbamos a hacer, por lo pronto no se tiene ningún interés e intención de algún préstamo. Esto es únicamente para mejorar nuestro... Si nos llegara algún proyecto, $500,000 mensuales. Que nos llegara algún proyecto, de verdad,
que trascienda la administración. Y de acuerdo, pues yo creo que entre los 16 tendríamos que tomar esa decisión para ver si se, si llegáramos a uno. Pero por lo pronto no tenemos nada en puerta. Así, estoy completamente de acuerdo. Y gracias a eso tenemos la carta crediticia, porque la deuda que tenemos no es tan grande. Para nosotros es un mundo, pero financieramente para el Estado no es tan grande para la capacidad del municipio la deuda que tenemos. Si no, no estuviéramos la carta crediticia, que no todos los municipios la tienen. Bueno, entonces les pido levanten sus manos, ¿están a favor? Ah, doctor, una disculpa. No, no se preocupe. Una reflexión nada más sobre el mismo tenor que hacía mi compañero de fracción. Comentar pues que estuve yo revisando el asunto de lo que en esta ocasión, en el presupuesto de egresos 2020, de acuerdo a la Gaceta número 16, vamos nosotros a pagar como ayuntamiento el asunto de la deuda pública. Vamos a pagar 60,200,000 pesos. Esos 60,200,000 pesos están divididos de la siguiente manera. En amortización se van a pagar 27,500,000 pesos. Los intereses de esa deuda pública nos están costando 27,700,000 pesos al año. Y vamos a pagar en adeudos de ejercicios fiscales anteriores, las famosas ADEFAS, otros 5 millones de pesos más. Mi reflexión es en este sentido, de que la verdad es un costo muy alto, y sobre todo cuando vemos que a nivel pueblo, a nivel sociedad, hacen falta muchísimas obras, muchos trabajos. ¿Qué no pudiéramos hacer con 30 millones de pesos que año con año, hasta el 32, de repente van a ir disminuyendo un poco más? Porque sé que ahorita se pagan más intereses que capital, pero 27 millones, casi 28 millones al año, es una muy buena cantidad. Por supuesto que me parece interesante el que nos vamos a ahorrar 500,000 pesos cada año en hacer esta reestructuración. Pero qué bueno que tuviéramos la suficiente capacidad como ayuntamientos para que cuando se piense hacer algún tipo de endeudamiento, siempre haya proyectos anticipados para saber qué es el problema. Un proyecto se hace y se realiza para solventar un problema. Es un problema que tiene que estar bien estudiado por todos sus aspectos, desde el aspecto teórico, las justificaciones, los objetivos, los planes. Todo es un proyecto. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros siempre exigir y ver, aunque sea la cantidad mínima, pero siempre estar al pendiente, pues que a veces nos sale más caro el caldo que las albóndigas, porque ¿qué no haríamos ahorita con 30 millones de pesos al año? Es la reflexión que quería hacer nada más. Gracias. Ahora sí, les pido levanten sus manos, están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a realizar todos los actos necesarios para la reestructura del contrato de apertura de crédito celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, institución de Banca de Desarrollo, de fecha 8 de mayo de 2017, tal como se establece en el dictamen respectivo. Asimismo, se autorizan los demás puntos presentados. Le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto, que corresponde al inciso WB. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, para la liquidación y pago de los adeudos a cargo del municipio a favor de la propia CFE, generados por todos los consumos de energía eléctrica que el municipio realice en un periodo determinado en los suministros eléctricos que posee, siendo el corte el día 10 de cada mes, con fecha límite de pago el día 20 de cada mes, generándose dos facturas, una por el consumo de energía eléctrica del alumbrado público y otra por el consumo de energía eléctrica de los edificios públicos. Segundo, el convenio entrará en vigor a partir de la facturación del mes de febrero de 2020 y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021. Tercero, para la ejecución de los acuerdos anteriores se faculta el presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados para que instrumenten, celebren y o suscriban todos los documentos que se requieran para formalizar todo lo relacionado con el presente acuerdo. Es cuanto. Gracias. Bueno, los que estuvimos, los que estamos en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, nos presentó Tacho la problemática que se tiene con estos pagos de la Comisión Federal. Actualmente se están haciendo facturas por cerca de más de 400 facturas a la Comisión Federal de Electricidad.
como las fechas son muy diferentes, que se vencen la factura, entonces siempre estamos en cartera vencida. Pero se le propuso, la comisión nos está proponiendo, que sea nada más se hagan dos facturas, una que corresponda a los edificios públicos y otra que corresponda al alumbrado público. Entonces, ahí, como aquí nos dicen, el corte sería el día 10 de cada mes y con un para pagarlo el día 20, el día último, el día 20. Entonces, ya en vez de pagar 400 facturas, emitir 400 facturas y estar pagando recargos, se pagarían nada más dos facturas. Entonces, no, muy buena, o sea, esto lo había presentado ya el contador en algún momento y no lo habían aceptado. En esta ocasión ya lo aceptaron y la verdad es que para organización, para todo, nos vamos a ahorrar mucho dinero. Es que no es nada bueno que estemos en cartera vencida. Entonces, yo creo que es de las principales cosas de que no hay necesidad de estar en cartera vencida porque se está pagando. O sea, no tenemos ningún retraso en los pagos, sino que los cortes son diferentes en cada sección que se hace. Bueno, muy bien. Entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, celebrar el convenio con la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, para la liquidación y pago de los adeudos a cargo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen anexo. Asimismo, se autorizan los demás puntos ahí expuestos. Le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble C. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 597,504,854.87 pesos a 599,304,854.87 pesos conforme a lo siguiente: remanentes en participaciones federales 1,800,000 pesos. ¿Es cuánto? Bueno, aquí yo creo que no tiene más explicación este punto. Es nomás 1,800,000 pesos de remanentes de participaciones federales, aumentarlos a la cuenta pública. Si están de acuerdo, les solicito que levanten su mano para aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 597,504,854.87 a 599,304,854.87 conforme al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble D. Sí, con su permiso, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoricen los ajustes presupuestales siguientes. Se genere un proyecto nuevo en la Jefatura de Cementerios, denominado Cementerios Dignos en Delegaciones, para la construcción de gavetas y jarrillas en las delegaciones de Capilla de Guadalupe y San José de Gracia por 1,000,000 pesos, conforme a lo siguiente. Productos minerales no metálicos, 322,581 pesos. Artículos metálicos para construcción, 32,258. Cementos y productos de concreto, 241,935. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, 80,645. Cal, 290,323. Otros materiales y artículos de construcción y reparación, 32,258, generándose un total del 1,000,000 pesos. El siguiente es que se genere la partida 298, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, recursos 50,300 por la cantidad de 100,000 pesos, en el proyecto 117, Vida Sustentable de la Coordinación de Reciclaje, para la adquisición de una banda para la máquina separadora de residuos, toda vez que la que se tiene está deteriorada. Asimismo, se remite al Comité de Adquisiciones para el trámite correspondiente a la adquisición respectiva. El siguiente es que se genere la partida 521, equipos y aparatos audiovisuales, recursos 50,300 por la cantidad de 700,000 pesos, en el proyecto 104, control de bienes muebles, para la adquisición de equipos de sonido para la cabecera municipal y las delegaciones, toda vez que el gasto que se tiene en dicho concepto asciende a 700,000 pesos anuales. Asimismo, se faculta el Comité de Adquisiciones para que inicie y complemente el proceso de compra. ¿Es cuánto? Bueno, aquí vamos a ver, son tres partes, iniciaremos por la primera, que es lo de los cementerios.
En las delegaciones, tanto en las delegaciones como aquí en Tepatitlán, tenemos la problemática de que nunca se ajustan con las carrillas. Desgraciadamente, pues, hay más difuntos que carrillas en existencia, tanto en las delegaciones como aquí. Se les había dejado, fueron $2 millones o $1 millón de pesos a la ¿mande? 2 millones, ¿verdad? Se les dejó 2 millones para cementerios, pero vinieron los delegados y nos decían que realmente, pues, 2 millones es para todo el municipio, tanto para Tepatitlán como para las delegaciones. Y lógico, pues, se lleva la mayor parte Tepa. Entonces venían que si era posible, por ejemplo, en Capilla de Guadalupe nada más tienen para 20 jarrillas, ahorita nada más tienen en existencia 3 jarrillas. Y ellos tienen, el presupuesto que se les quedó es nada más para 20 jarrillas. Y dicen que desgraciadamente tienen un número de decesos de 100, 120 anuales. Y lo mismo pasa en las otras delegaciones y no digamos aquí en Tepatitlán. Nosotros estábamos viendo que si aumentábamos $1 millón de pesos de este aumento, si se les da $1 millón de pesos a cementerios, pues para alimentar, o sea, para darles más dinero a la delegación y aquí mismo, ya que las jarrillas pues no se regalan, en realidad se venden. Entonces, pues no es negocio el que se hace, es un servicio el que se brinda, pero hay que tener de verdad el servicio a flor de piel, o sea, que cuando se necesite ahí esté y no estar buscando a las pobres con su pena de su difunto, que no hay jarrillas, no tienen dónde enterrarlos y tienen que andar buscando con algún familiar dónde puedan enterrar a su familiar. Entonces, por esto es la petición que se nos está haciendo. Adelante, Carmelita. Muchas gracias, presidente. Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que estas son de las necesidades primarias que existen en un municipio, ¿verdad? En todas partes, ya que la muerte es inevitable e impredecible. Entonces, estoy muy, muy de acuerdo que se genere un nuevo proyecto, pero a mí sí me gustaría que nos presentaran el proyecto que tiene, no sé, obra pública o la misma delegación, qué proyecto tiene para hacer, para invertir este $1 millón de pesos, $500,000 pesos, o no sé si les vayan a dar mitad y mitad a San José de Gracia y a Capilla, pero sí me gustaría que ya existiese el proyecto, porque si no existe, ¿de qué manera, de dónde sacan estas cantidades? Productos minerales no metálicos, $322,000 pesos. Artículos metálicos para construcción, $32,000. ¿De dónde lo sacan si esto todavía se, no fue de obras públicas? Pero si no tienen el proyecto. No, es si más lo o tienen, menos, el, no lo a ver, aquí está Víctor, que te puede decir. Es que ya tienen ellos un aproximado de las jarrillas que necesitan. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Comentarte, regidora, en la delegación de San José de Gracia existen, no mal recuerdo si son 5,000 metros cuadrados, una superficie que apenas se empieza a construir. Existe el proyecto como tal, existen áreas independientes, jardines, jarrillas individuales, dobles, triples, etcétera. O sea, todo el proyecto sí está completo, supongo que de ahí tomaron esa referencia en cuestión San José de Gracia. Yo la delegación de Capilla de Guadalupe supongo que debe de tener lo mismo. Capilla de Guadalupe fue el que vino y trajo su proyecto de lo que necesita. Ellos nada más tienen 3 y decían que mínimo el dinero que les habían pasado, o sea, que les había tocado eran para 20 jarrillas y necesitaban 120. Lógico que se les está dando para, yo me imagino que otras 10, 15 jarrillas. O sea, no es para las 100 que les faltaran a las otras 100, es imposible. Pero a medida de que va pasando el tiempo, se va recuperando el dinero y ya se podría ir haciendo más. Sí, definitivamente debe de existir un proyecto, si no, ¿de dónde sacaban estas cantidades? Me queda claro. Pero yo quisiera, a mí me hubiera gustado ver el proyecto en un planito, en... No en maqueta, pero por lo menos en un planito, el panteón está en esta forma y se le va a agregar esta ala. Yo creo que sí, este nada más para tener el dinero o sea, que a la hora que se pueda hacer el proyecto ya esté de dónde se pueda tomar el dinero. Sí, pero si no se presenta en este momento que se autoriza,
Pues ya después, la pero Carmelita, yo creo que tú puedes preguntar a cada delegación que tienen que presentar los proyectos. No creo que sea difícil dibujarte las maquetas, las jarrillas. Un planito de cómo va a ser la ampliación. Pues yo creo que, pues si conocemos cómo son los panteones de jarrillas, pues es nomás a meter un cuadrito. A ver, adelante. Gracias. Es que yo creo que a lo mejor nos estamos malentendiendo. Sí. Buenas tardes, primero. Es eso. Sí, eso es. El millón de pesos es para panteones municipales, para todas nuestras delegaciones y la cabecera. No. ¿Sí? No. ¿Sí? 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 No. ¿Claro? Bueno. Entonces ahí está la confusión. Si nomás es para San José de Gracia y Capilla de Guadalupe, ¿el millón de pesos? Sí, sí. Entonces, sí, aquí dice San José y Capilla, claro. Debe de haber el... sí. Yo creía que era para panteones municipales el millón. Sí. A ver, antes, digo, el tema de la regidora tiene razón. ¿Y cómo vamos a aprobar algo? Sí. Y fíjense, lo que pasa es que crea una confusión. Porque dice, se genera un proyecto nuevo. Entonces, bueno, dice la regidora Carmelita, ¿cómo vamos a generar un proyecto nuevo y ya le asignas dineros cuando todavía no sabes ni qué onda? Lo que se refiere técnicamente, o lo que estoy tratando de interpretar, es que obviamente se genera un proyecto nuevo, pero a la jefatura. Diríamos que la jefatura de cementerios tiene 5 proyectos grandes. Lo que estamos aprobando es otro nuevo proyecto en razón de esas nuevas atención a esas dos jefaturas, a esas dos delegaciones. Me queda claro que tiene que haber un proyecto, si no, ¿de dónde sacar las cantidades? Es un tema de redacción que nos trae como en confusión. No sé si... Es todo. Quisiera... Por ahí viene el asunto, no... ¿Verdad? Bueno. A ver, es que son proyectos administrativos. Ahorita lo que nos están pidiendo es la necesidad de las gavetas que se tienen, tanto en estas delegaciones como en ciertos puntos de la cabecera municipal, no en sí el proyecto. ¿Sí? Es la necesidad de las gavetas que se tienen. No, el dinero. No. Perdón, sí, presidente. A ver, lo que estamos haciendo ahorita es crear un proyecto para tener el dinero disponible en una cuenta para que el día que queramos hacer el proyecto haya de dónde sacarlo. Haya de dónde sacar el dinero, eso es todo. Miren, es más sencillo de lo que estamos pensando ahorita. Yo, mi opinión es relacionado a lo que hablamos hace rato. Cuando hace alguien un diagnóstico situacional de un área, como en este caso del proyecto de inhumación, las inhumaciones, o sea, la gente que fallece, se tiene el problema de dónde darle una cristiana sepultura. Muchos ya ahorita resuelven de repente hasta cremarlos. Pero ese es un problema que tenemos y se realiza un proyecto. Ese proyecto, por muy poquito, por muy grande que sea, hace rato decíamos que hay proyectos de muchos costos, de muchos millones, pero hay proyectos pequeños que estamos de acuerdo en apoyarlo, porque tanto San José de Gracia como Capilla, como Tecomatlán, como Mezcala, como Pegueros, tienen seres humanos que también van a fallecer, unos en diferente cantidad y proporción. En los índices de fallecimiento son bien diferentes en cada parte, aquí Tepatlán también. Quiero comentarles, porque veo que no, en cantidades, de acuerdo a la Gaceta 16, el presupuesto que se tiene para panteones para este año, para todas las delegaciones y el municipio, son 2,297,219 pesos. Todo ese dinero tenemos que erogarlo para este año en todas las delegaciones. Ahora bien, si una delegación, Capilla o San José de Gracia, nos manifiesta que hay un problema, tienen que cuantificarlo y elaborar un proyecto. El proyecto se habla igual, yo les comentaba ahorita hace rato, se documenta el problema, se justifica el problema, se hacen los objetivos y se dice quién va a hacer las actividades. Yo no sé hasta ahorita cuántas carrillas van a hacer, cuántas de repente, aparte de las carrillas van a ser gavetas. ¿Cuánto es el costo de cada una de ellas? Aquí vienen, en muy general, los implementos, el cal, la cal, el cemento, de repente los minerales no metálicos incluyen ladrillos, incluye arena, incluye jal, pero es muy general. Yo vuelvo a lo mismo, qué bueno que hiciéramos un proyecto costeable para que uno diga, con este costo voy a resolver este problema. Sí hace falta ese proyecto, los proyectos son antes de ejecutar las obras. Se presenta el anteproyecto y se aprueba y luego se ejecuta. Eso es lo que se tiene que hacer.
Yo por eso comentaba hace rato que es importante el poco o mucho dinero que tenemos ejecutarlo de una manera adecuada. Aunque sea así, así sean 100 mil pesos, es un buen dinero. Así como son 60 millones de pesos que estamos ahorita pagando en deuda pública, eso le haría muchísimo bien al municipio. Ahora bien, sí sería interesante que en estas, en cada delegación que tiene el problema, porque esta la cobija no va a alcanzar para todos. Ahorita con esto solucionamos el problema en dos delegaciones, pero no va a ser la misma cantidad de jarrillas ni tampoco de gavetas en cada una de las delegaciones. Yo sí me gustaría muchísimo, o sea, de hecho que lo apruebo, pero me gustaría que fuera primero ese anteproyecto. Nosotros aprobarlo y decir, ahora sí lo aprobamos y se hace un proyecto con costos, con responsables, quién lo va a hacer, y sí que sean costos tangibles. Tenemos gente que conoce al respecto, pero yo considero que volvemos a lo mismo. Ajá. Aunque sea poquito dinero, el problema se soluciona con este nuevo proyecto, y qué bueno que tuvieran 10 o 20 nuevos proyectos, pero que sí estuviera cuantificable y que estuviera justificable hacerlo. Bueno, yo creo que ahorita lo que nos están pidiendo es si se autoriza el aumento del millón de pesos y la construcción la hace cada delegación. Por ejemplo, aquí los cementerios tiene sus albañiles propios que hacen las jarrillas. Lo mismo pasa en todas las delegaciones. Los cementerios tienen sus propios albañiles que hacen las jarrillas. Todo está muy bien, pero tiene que estar documentado. Sí, y yo creo que a la hora de presentar los proyectos, pues los tienen que documentar. Y sobre todo cuando están solicitando, porque no se les va a depositar el millón de pesos. El millón de pesos se queda en la cuenta de cementerios. Lo entiendo. Para el proyecto. Entonces ya, cuando estén solicitando, ahorita me decían nada más que tienen para tres jarrillas, tienen tres jarrillas y el presupuesto para 20 jarrillas, lo que se les había dado. Ellos hacen sus jarrillas con ese dinero y a la hora que necesiten, después de esas 20 jarrillas, pues se les autorizará que hagan otras 5, otras 10, las que vayan necesitando. Lo entiendo perfectamente, pero antes de que se ejecute eso y de que se licite, tiene que ser aprobado por Cabildo. Por eso es lo que estamos solicitando, el que se apruebe. Sí, pero no esté el proyecto. Bueno, como gusten, está bien. A ver, adelante, Conchita. Bueno, compañeros, analizando esta situación, vemos la urgencia y lo platicamos en la comisión de que se construyan las gavetas y las jarrillas. Viendo la planteación, como no lo plantea tanto el doctor como Carmelita, es importante saber también cuántas se van a hacer, porque en la comisión platicábamos algo. Hay que ir invirtiendo ese dinero que se cobró por esa jarrilla o esa gaveta, ese mismo dinero irlo invirtiendo ahí mismo, en otra construcción, para ir generando ese déficit, ir bajando ese déficit y aumentando cada día nuestra utilidad, pero tangible, o sea, que sí estén construyéndose según cómo se están vendiendo. Por eso creo que la observación de los dos compañeros es muy importante, porque así tendríamos nosotros el saber y la certeza de que si se construyen 10, ¿en cuánto se dan y cuántas se podrían ir construyendo con un proyecto? Eso creo que es una muy buena observación y sería muy interesante que cada vez que nos presenten esto, nos presentaran el proyecto completo, porque también para todos los compañeros regidores estamos autorizando algo con una certeza que se va a seguir construyendo en un orden y secuencia. Gracias. Yo creo que eso, tenemos la certeza que se va a seguir construyendo en orden y certeza y con los costos que siempre se han tenido, porque es la necesidad que se hay. Ahorita nada más es nomás si aprobamos el aumento del proyecto, del presupuesto, eso es todo. Entonces, los que estén por la afirmativa, a favor de votar, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan los ajustes presupuestales especificados en el dictamen anexo. El punto 2 del mismo es, en el reciclaje se descompuso la banda, se rompió más bien, entonces se está solicitando 100 mil pesos para el costo de esa banda. Eso es todo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y lo de subiendo todo el
¿Mande? No, es, no ese es el punto 2. Vamos a votar el punto 2, el de la banda. El 298, la partida 298. Bueno, pero vamos de todos modos punto por punto para que lo vayan sí. a... Ajá. Y sigue ahora el del sonido. El del sonido, yo estaba en un error creyendo que no había sonido bueno aquí en el ayuntamiento. Ya vimos y me dicen que sí existe un sonido bueno en el ayuntamiento, entonces no hay necesidad de comprar el sonido, pero sí le faltan aditamentos para que quede funcionando de primera. Pero sobre todo lo que nos hacen falta era lo que nos decían las luces, ventilación y los aditamentos. La iluminación es lo que hace falta. Entonces, si están de acuerdo, se sacaron las cuentas de lo que se rentó el año pasado en sonido y luces, y fue los 700,000 pesos estos que se están pidiendo para comprar lo que hiciera falta para tener un sonido especial para las delegaciones, dejar el sonido grande aquí en Tepatitlán, no estarlo moviendo fuera, y tener uno también de buena calidad que sí lo pudiéramos traer en las delegaciones, siempre y cuando no se juntaran alguna fiesta, que es en donde se nos dobla mucho el costo. Entonces, no sé si tú tenías algo, Chacho, que veas. Bueno, entonces, los que estén de acuerdo, todo esto lo hará adquisiciones. Todo lo hará por medio de adquisiciones. Entonces, ¿sí se va a comprar? Es que, o sea, habíamos quedado que se iba a comprar uno. Por eso. Es el de las delegaciones. El de las delegaciones y las luces, porque tenemos, bueno, aquí está Armando, que no me deja mentir, tú me decías, Armando, no sé si es para no darle el uso de la voz, me decía que tenemos uno muy bueno y que es el que se trae. Y las luces, si quieren, le podemos dar el uso de la voz a Armando para que nos lo explique mejor. Sí, el que esté de acuerdo, por favor, levante la mano. Ah, ¿tú quieres? No, ya está. Yo voy a explicar. Ah, ¿hay uso más? Ah, no. Se formó un equipo de sonido que era de la Casa de Cultura. Después lo trasladaron al lugar público y había un equipo viejo. Hablé con el. Por favor, porque vamos a batallar para hacer la. Sí. Hablé con el que se encarga del equipo de sonido. Y me llevó un presupuesto de 281,000 pesos para completar el equipo de sonido. Lo perdonamos. Faltando todavía lo de las luces. Pero con esto nos quedaríamos con 3 equipos de sonido. Que uno se utilizaría en la explanada, haciendo de dos, haciendo uno para la explanada. Y el elipsis, el grande, el más nuevo, se le compraría nomás 2 baffles para estar adentro. Y nos faltaría solamente ver lo de las luces y el cerebro, el robot que las mueve y agarra ritmo. Yo no creo que se gasten para completar todo eso y tener uno para las delegaciones, otro para aquí y otro para los eventos especiales, más de 350,000 pesos. No, pues muy bueno. ¿Cuándo se ha rentado equipo de sonido por años? En 400 o hasta en más. El presupuesto lo tengo aquí en la valija de los 281,000, pero nos faltan las luces. Una pregunta, ¿puedo? El año pasado en la comisión de espectáculos comentó usted que estaba dañado algo, por lo que no se podía utilizar cuando vimos que por qué no usábamos el del municipio. También comentaba que a veces la gente está ocupada para poderlo manejar. En esta ocasión, cuando platicamos con el presidente municipal, ya estamos de acuerdo en que se compre, pero sí que sea una persona la encargada de conectar y desconectar y llevarlo, aunque sea en las delegaciones y a donde vaya a ir, que vaya la persona a conectarlo. ¿Por qué? Porque cualquier falla de electricidad no puede quemar, ¿no? Sí. Entonces, sí tiene que ser alguien que esté encargado y que se responsabilice del... El sonido estaba a cargo de alumbrado público. Uh-huh. Hoy ya está en
turismo. Dos personas de alumbrado público, que eran las que manejaban el sonido, se fueron a manejar el sonido en turismo. Es el que se va a encargar, que es el que más años tiene, José Jaramillo, uh-huh. y él fue el que me dijo lo que necesitábamos para formar un buen equipo. Lo que no servía era la consola, uh-huh. la consola grande para hacer, para mezclar o para subir y bajar el volumen, agudos, graves y todo eso, que no entiendo mucho, pero esa es la que está dañada. Creo que cada una vale 14 mil pesos y la reparación de esa nos costaba casi 20 mil pesos. Entonces está solicitando dos, más la pequeña que tenemos, con eso es más que suficiente. Y le digo que vamos a hacer tres sonidos buenos. Y en el núcleo de feria, que es donde se ocupa, juntamos dos y no necesitamos más. No necesitamos más. Aquí yo le digo, tengo tiempo que les he dicho que más vale invertirle a tener nuestro equipo de sonido y a estar rentando. Pagando. No estar pagando, porque ya hubiéramos comprado dos o tres equipos de sonido con la renta. Fue lo que nos expuso la presidenta, por sí. Eso estábamos de acuerdo. Nada más sí queríamos en ese momento platicarlo y le dijimos que sí tenía que haber una persona responsable para que no nos lo fueran a dañar. Es José Jaramillo, que okay. Ya tiene tiempo en eso, y más ahora que ya no va a hacer guardias en alumbrado público ni en ningún ya lado. Ya estaría acá. Y tienen el respaldo de otro personal de alumbrado público que también puede mover y que pues, los podemos destinar en las necesidades extremas a que muevan alguno de los sonidos, porque también saben. Muy bien, bueno. Pues qué bueno, ojalá y ya no tengamos que seguir rentando, Miriam, ojalá ya lo tuviéramos para estas ferias, ya no rentamos. 300. Es lo que vamos a tratar de hacer, porque ya se está pidiendo ciento y tantos mil pesos ya para la renta de equipo. Y ya de esa, fíjate, si no, por eso. Lo hacemos, ya ciento y tantos nos ahorramos. Es y lo nos que va queremos hacer, ya una vez teniendo el dictamen, se pasa a proveeduría para que lo hagan lo más pronto posible. Entonces, perfecto. Les pido, levanten su mano, están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan los ajustes presupuestales especificados en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble E. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente, denominado Residencial Los Alpes en su etapa primera. Localizado en el predio conocido como San Alfonso, ubicado al norte del centro de esta cabecera municipal, quedando de la siguiente manera: calle Suiza, calle Francia, calle Eslovenia, calle Italia, calle Austria, y la nomenclatura siguiente es obligada porque es una continuidad, calle Mora. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Héctor Medina Robles, integrante de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Con su permiso, señora presidenta, buenas tardes. Existe un ciudadano que es un desarrollador de un fraccionamiento, el cual denomina Residencial Los Alpes en su primera etapa. Este está ubicado al norte de la cabecera municipal de aquí de Tepatitlán. Está solicitando la autorización para dar nombre a las siguientes vialidades, que ya lo comentó, pero los voy a repetir, que es la calle Suiza, calle Francia, calle Eslovenia, calle Italia, calle Austria y calle Mónaco. En forma posterior, recibimos un oficio a la Comisión de Calle, Estacionamiento y Nomenclatura emitido por el Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, el cual menciona que no existe ningún inconveniente para oficializar la nomenclatura de las ya señaladas, excepto la calle Mónaco, ya que existe una nomenclatura previa como calle Mora. Esto significa que la calle Mora es una continuidad y una nomenclatura ya existente y que es obligado por dar una continuidad vial. ¿Es cuánto? Entonces, ¿Mónaco no se va a presentar? No, de hecho, aquí viene el mapa y es continuidad de otra calle, entonces no existe alguna relación que dijeras a partir de esta calle ya es otro nombre, ¿no? Mora, pero no es Mónaco, es diferente. No, Mora. Mora, la calle Mora ya existe. La calle Mónaco no existe. Entonces, querían darle continuidad a la calle Mora. Muy bien. Bueno, entonces, quienes estén por la afirmativa a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba por mayoría. ¿Una abstención? Sí. ¿El motivo? Ah,
Es mi hermano. Ok. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente denominado Residencial Los Alpes, etapa 1, ubicado al norte del centro de la cabecera municipal, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el siguiente punto, que corresponde al inciso doble F. Con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el pago del 25% del valor comercial al personal de aseo público por la recolección de material de reciclaje recabado en los remolques, mismas que se anexan al presente dictamen. Es cuanto. Adelante, regidor. Doctor Demetrio Tejeda Melano, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Pues es un punto muy sencillo, es únicamente puedes aprobar las reglas de funcionamiento de este programa, pues que va a abonarle mucho a la cultura ecológica. Es un programa que tiene una cantidad de 129 mil pesos y por el cual se van a estar pagando un 25% de lo que se recolecten los trabajadores del ayuntamiento en vía, por los remolques únicamente. Entonces es una motivación también para que los trabajadores del ayuntamiento tengan un incentivo, una parte pues de esa basura que recogen, que mucha gente lo tira. Se les va a estar apoyando hasta que se agote esta cantidad de los 129 mil pesos y de repente, pues si se agota, ya estaremos presentando la ampliación de este presupuesto enseguida. Pero es nada más para aprobar las reglas de operación. Adelante, Conchita. Doctor, una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo les pagan esto que recolectan? Debe de ser cada mes. Cada mes, habitualmente, se está haciendo el trabajo. Ellos hacen recorrer sus rutas y luego después se va llevando ahí la cuantificación, se pesa, la secretaria lleva, documenta todo, una bitácora, y de acuerdo a las rutas se le paga al final a cada persona lo correspondiente. Es por jaula, o sea, no se revuelve todo y se divide entre todos, ¿es por jaula? Es por jaula, es por lo que cada trabajador hace, porque cada quien tiene sus rutas. Tengo conocimiento de que el vidrio no se está comprando, entonces no sé ahí. La verdad es que estamos generando mucho vidrio, es un peso que se va al vertedero, si nadie lo está comprando, al final de todas maneras se va al vertedero y eso nos genera más peso, más volumen en lo que estamos generando de basura. Entonces, pues no sé si se pudiera platicar con ellos a ver cómo o de qué manera ese cristal que se está recogiendo, ese vidrio, se haya una bodega y que alguien del ayuntamiento pudiera ver cómo o a quién se le vende ese producto. Sí, regidora, bueno, comentarle que la próxima semana nos estaremos reuniendo, sobre todo pues para darle continuidad a estos proyectos. Ahorita nada más estamos aprobando las reglas de funcionamiento, pero también luego después vamos a aprobar que se renueve este tipo de proyecto. Vamos a checar ese punto, el asunto de, pues quisiéramos nosotros que todo lo reciclable se pudiera recoger, porque sabemos que con eso se disminuye la saturación del vertedero municipal que tenemos. Sabemos que tiene ya una vida muy pequeña el vertedero, que tiene muchos problemas, y ojalá pudiéramos nosotros comercializar todo lo que fuera reciclable. Yo he estado inclusive en cierta ocasión que estuve ahí en el reciclaje con Rubén, sí me di cuenta, inclusive pues a veces tenemos descompuestos los vehículos. En ese momento que estuve ahí me tocó platicar con una persona de Agua Iris y tenía muchos de los garrafones que se habían quebrado. Inclusive la persona, platiqué con él y él estaba inclusive dispuesto a decir, yo se los llevo, no traiga ningún vehículo ustedes, yo mis vehículos se los llevo, no quiero que tampoco me lo paguen, yo se los regalo, pero el chiste es que también resuelvan un problema a mí. De hecho, pues la basura siempre muchos lo vemos como un problema, pero también tiene algún tipo de utilidad. Entonces, en la próxima sesión de comisión, que espero que sea la próxima semana, revisemos esos puntos para tratar de invitar a todos los recolectores que recolecten todo lo reciclable, y de hecho, pues es beneficio para ellos. Se incrementa más esa cantidad del 25%. Y también en las reglas de operación, en varias de las actividades o en varias de los apartados que vienen, donde dice supuestos, en casi todos dice faltan remolques. Entonces, ¿no están funcionando todos los remolques? Pues el problema que tenemos es el mismo. O sea, desgraciadamente los recursos no son
suficientes para hacer todo el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, pues ya hemos platicado, no tenemos ni los vehículos suficientes, la mayoría están descompuestos, no tenemos los remolques suficientes, no tenemos a lo mejor el personal suficiente para que haga todo el trabajo, pero pues en la medida de lo posible vamos a estar checando para que haya los remolques adecuados para que realicen su recorrido en todas las rutas que están planeadas. Gracias, doctor. De nada. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el pago del 25% del valor comercial al personal de aseo público por la recolección del material de reciclaje recabado en los remolques, mismas que se anexan al presente dictamen. Doble G. Le solicito a la secretaria de lectura al punto correspondiente a ese inciso. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se aprueben las reglas de operación para el programa Pago de Reciclaje Escolar, las cuales se anexan al presente dictamen. Es Juan. Nuevamente, doctor, tiene el uso de la voz. Bien, muchas gracias. De igual manera como el anterior, pues este es para aprobar las reglas de operación de otro proyecto también bien interesante, que es el pago de peso a peso para el presupuesto, perdón, para el reciclaje, pues, de las personas que están recolectando toda la basura en las escuelas. Comentar que es lo mismo, o sea, la cantidad es mínima, de repente son 23,000 pesos nada más, pero vamos a estar buscando la manera de que este tipo de cantidad se agotara y que las escuelas, todas las más que posibles, participaran para que estuviera esa cultura ecológica también de hacer el reciclaje. El reciclaje es volver a reutilizar otra vez muchos de los productos que contaminan, vamos, plásticos, que es lo que más documentan las escuelas, de repente algunas maderas, papel, cartón, pero pues básicamente hay muchas cosas que se pueden reciclar. Precisamente en esto estábamos haciendo algunas observaciones, se anotó el punto, pero como no tuve la información adecuada porque no está funcionando de la forma adecuada este programa, no se está haciendo la promoción adecuada, no se está haciendo el pago adecuado también. Por eso solicité que se bajara también, porque solicité información para ver de qué forma lo hacíamos como en realidad es, ¿verdad? Entonces, sí, no se estuvo efectuando como lo aprobamos, y por tal razón la próxima sesión de comisión, que la próxima semana vamos a tocar este punto y luego vamos a hacer que esto funcione de la forma más adecuada. Lo comenté ya con Ramón, lo comenté con Armando, para hacer una reunión y ver de qué forma podemos hacer que esto se estimule, dado que ellos son los responsables de este programa y son los encargados de hacer el trabajo. Entonces, como regidores y en la comisión, nos toca apoyarlos en todo lo posible, pero sí necesitamos que cada uno de los trabajadores haga con responsabilidad su trabajo, y que qué bueno que ratito, en 3 meses, pudiéramos agotar esta cantidad. Yo quisiera estar buscando una ampliación presupuestal porque necesitamos más dinero para que se pague a las escuelas, no solo peso por peso. En otras épocas se pagaba el 3 por 1, 3 pesos por 1. De hecho, estuvieron trabajando mucho y de una manera u otra estuvimos dándoles no en dinero, porque generaba problema entre los mismos que los administraban. Y estuvimos haciendo un diagnóstico de las necesidades que tenían las escuelas, y que necesitaban, por ejemplo, computadoras. Al año o a los 6 meses se entregaba ya las computadoras o equipo deportivo o uniformes. Funcionó muy bien, pero sí, ahorita se nos ha caído un tanto, y yo quisiera, pues, que sí, tratar este asunto en la próxima junta de comisión para ver de qué forma podemos apuntarle a estos programas. Eso es cuanto. Adelante, Conchita. Nada más, sí, pedirle, yo estuve mucho tiempo trabajando el programa, y en esa ocasión, cuando se inició el programa, estaba Gonzalo. No sé si Gonzalo ya no esté Gonzalo implementó este programa en el municipio, él lo inició y funcionaba de maravilla. Entonces, si a lo mejor falta algo, el pedirle un consejo, el que más escuelas puedan entrar, esto es concientizar, no es tanto lo que se le paga a las escuelas, es concientizar a los alumnos de la situación del reciclaje. Si nosotros concientizamos a los alumnos concientizan al tío, a la abuelita, al sobrino, al primo, a la vecina, y esto nos genera un resultado mejor. Si pudiéramos asesorarnos con alguien que ya ha llevado en el momento que el programa estuvo en su mejor éxito, pues yo creo que cuando uno se acerca y pide un consejo a alguien que lo sabe,
podemos generar todavía con mayor utilidad al programa. Estoy de acuerdo con usted, regidora. Gonzalo, en el año 2004-2005, junto pues con todo el equipo de trabajo, se ganó un premio a nivel nacional en reciclaje. Así tiene es. Mucha experiencia, mas sin embargo, pues todo eso tiene que checarlo, en este caso, los encargados, porque él no está trabajando en reciclaje, él está en otro departamento de ecología también. Está, ha estado enfermo, ha estado malito, pero yo pienso que es una persona que puede aportar todavía mucho. ¿Qué aporta? Mas sin embargo, pues escapa de las facultades que nosotros como regidores tenemos a hacer reacomodos de personal y corresponde más a nivel ejecutivo, pues el estar viendo lo que requiere el ayuntamiento, hacer los ajustes adecuados, pero hay mucha gente muy preparada, hay personas muy capaces y de una manera u otra pues es importante canalizar ese potencial intelectual que se tiene en ese sentido. Gracias. Les pido, levanten su mano los que estén por la afirmativa del punto expuesto. Se aprueban por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa pago de reciclaje escolar, las cuales se anexan al presente dictamen. Se desagendó el doble H, entonces nos pasamos al solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble I. Con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que, primero, se autorice la celebración del convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex Tepatitlán y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a fin de llevar a cabo la competencia de emprendimiento TEPA Emprende 2020 del 10 de febrero al 3 de abril de 2020. Segundo, asimismo, se apruebe aportar por parte del municipio la cantidad de hasta 50,000 pesos para la realización de dicha competencia, monto que se tomará del proyecto TEPA Emprende Apoyo a Emprendedores, partida 339 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos Integrales. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio. Es cuanto. Adelante nuevamente, Miriam, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, nada más es para autorizar que se firme el convenio para iniciar el tema de TEPA Emprende, con el que se trabaja año con año, y más o menos el tiempo de trabajo de TEPA Emprende es de febrero a octubre, más o menos, es todo el año, para que todas las los alumnos puedan presentar sus proyectos y se haga la firma de colaboración con Coparmex. Aquí se habla de la cantidad de 50,000 pesos, que es lo que sería la aportación. Y el día de mañana es la inauguración, oficialmente se recibe a todos los jóvenes que van a participar. Es cuanto, presidente. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex Tepatitlán y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a fin de llevar a cabo la competencia de emprendimiento TEPA Emprende 2020 del 10 de febrero al 3 de abril del año 2020. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble J. Sí, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Desarrollo Rural, donde solicita, primero, se apruebe la adquisición de hasta 4 camiones nuevos y o seminuevos tipo volteo de 14 metros cúbicos de capacidad, hasta por la cantidad de 3 millones de pesos. Dicha cantidad se desprenderá del presupuesto de egresos del año 2020 de la Dependencia de Patrimonio Municipal del número de proyecto 71, Control Parque Vehicular, de la partida 541. Segundo, la modalidad de la adquisición del punto anterior se da de la siguiente manera. Inciso A, se autoriza a los regidores Víctor Samuel de la Torre Hernández y José Antonio Becerra González y un representante del Comité de Adquisiciones del municipio que visiten al Estado de Texas de la Unión Americana para que realicen la adquisición de dichos vehículos. Para los camiones tipo volteo seminuevos se conseguirá calidad y buenas condiciones mecánicas. Los gastos de traslado y viáticos de los regidores y del representante del comité se desprenderá del presupuesto de egresos del año 2020 de Presidencia Municipal de este municipio con número de proyecto 6, alcalde en movimiento, de la partida 375,
Inciso B, en caso de no obtener calidad deseada para la adquisición de hasta 4 camiones tipo volteo de 14 metros cúbicos de capacidad en la Unión Americana, se realizará la adquisición de los camiones nuevos y o seminuevos en el municipio de Tepatitlán por el monto señalado en el punto primero a través del Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán. Inciso C, para el caso de la adquisición en seminuevos de los camiones tipo volteo de 14 metros cúbicos de capacidad, se ratificará en el Comité de Adquisiciones, en la Unión Americana, perdón, se ratificará en el Comité de Adquisiciones del municipio. Tercero, se ejecuten los representantes del municipio y los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que realicen los trámites y o gestiones necesarios para el caso de la adquisición en la Unión Americana. ¿Es cuánto? Bueno, aquí en el inciso A faltó el regidor Rigoberto González. También está invitado. No es invitado, es parte del, es comisionado, es parte del proyecto. Entonces, le pido al regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidente, con su permiso. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo nomás quiero primero hacer una aclaración. Según los datos que me dio Tacho, el proyecto es el número 97 y no el 91, como aparece, del control parque vehicular de la partida 541. Okay. Y pues quiero compartirles un poco del proceso que se llevó, de los antecedentes que tenemos. Para determinar qué necesitamos en el municipio para los caminos, cuestión de desarrollo rural y para también apoyar a la maquinaria que tenemos del Estado, iniciamos dos reuniones, una la realizamos el 1 de noviembre y la segunda el 27 del mismo mes del año 2019. Y también quiero agradecer aquí al regidor Luis Arturo y a la regidora Bertelena Espinosa por el apoyo en esas dos reuniones que tuvimos, con presencia del ingeniero Francisco Vázquez, director de Obras Públicas, al coordinador de delegaciones, delegados y agente municipal, en donde se presentó las necesidades de realizar un trabajo en campo para ver las condiciones y necesidades reales de cada camino en particular y poder apoyar a las comunidades rurales del municipio. Comentar que para este estudio, para la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, obviamente, también se tomaron en cuenta las solicitudes de los vecinos de todas las comunidades rurales que se tenían en la Jefatura de Desarrollo Rural, así como las delegaciones y la agencia municipal. Posteriormente, ya concentrando toda la información que se tenía en las dos reuniones anteriores, se presenta el 5 de diciembre del 2019 toda esa información al Consejo de Desarrollo Rural Municipal, y obviamente pues se tiene la necesidad, y se hizo hincapié, de transportar el material. ¿Por qué medios? Necesitamos la renta o la compra de los vehículos. Bueno, después de tanto asunto, les comento que revisamos físicamente 649 kilómetros, no tenemos el total aún, 649 kilómetros de caminos rurales, y los que tenemos que rehabilitar son 98 kilómetros nada más. Para esos 98 kilómetros necesitamos entre 1.500 y 1.550 viajes. Las consideraciones que se tomaron, pues con el antecedente de que el año pasado nosotros mismos autorizamos 1.200.000 pesos para los fletes de camiones, de material, y se realizaron o se llevaron 750 viajes aproximadamente con ese 1.200.000. Por tanto, y de acuerdo al estudio que realizamos, tenemos 1.504 viajes aproximadamente y nos da un monto aproximado también de 2.400.000. Por tal motivo, se considera la adquisición de los camiones y no la renta para fletear el material necesario para la rehabilitación de dichos caminos. Obviamente, pues nos quedamos con los camiones y no pagamos la renta. Y por tal motivo, pues solicito su apoyo y su autorización para que dentro de lo posible se adquieran estos 4 camiones, nuevos y o seminuevos, tipo volteo, capacidad de 14 metros cúbicos, para que sean utilizados en el mejoramiento y rehabilitación de los caminos rurales, que buena falta les hace, así como la autorización, también lo mencionaba, de regidor Antonio Becerra, un representante del comité, y un servidor para ir a Texas a hacer dicha encomienda. Bien, Rigoberto.
Acabo de saberlo, pero aquí lo esperamos. Sí, escuché, me quedé pensando. Pero adelante con todo. Y bueno, nada más quiero hacer el último comentario de los de lo que se platicó en la comisión. Son 4 camiones y 3 van a ser para desarrollo rural y 1 para obras públicas. Eso fue lo que se comentó. Igual si están de acuerdo, no sé, es cuánto. También se le está solicitando aquí a los compañeros que van a ir que de una vez revisen allá los camiones para las escuelas, para las delegaciones. Pues tenemos conocimiento y aquí varios de los camiones que andan en los municipios y en las delegaciones son de procedencia de Estados Unidos y son mucho más baratos. Entonces también llevan la tarea de ver otros vehículos. ¿Mande? Maquinaria liviana también y los vehículos escolares. Bueno, entonces los que se encuentren por la afirmativa a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la adquisición de hasta 4 camiones nuevos y o seminuevos tipo volteo de 14 metros cúbicos de capacidad hasta por la cantidad de 3 millones de pesos de conformidad con el dictamen anexo. De igual manera se solicita autorizar los demás puntos del mismo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble K. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Movilidad para que, primero, se faculte al Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la licitación de pintura de tráfico, misma que será utilizada para las labores de balizado en las calles, tanto de la cabecera municipal como de sus delegaciones. Dicha labor se la realizará personal de la cuadrilla de balizamiento de la Comisaría de la Policía Vial. Segundo, se destina para la adquisición de la pintura un monto de hasta 1.449.420 pesos que se erogarán del proyecto 118 Plan de Acción para el Equipamiento, Mantenimiento y Señalización Horizontal y Vertical del Municipio, partida 249, otros materiales y artículos de construcción y reparación. Es cuanto. Adelante, regidor Rigoberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Movilidad, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, para poder iniciar los trabajos de balizamiento en el municipio y sus delegaciones, necesitamos autorizar el inicio del proceso de licitación a través del Comité de Adquisiciones. Importante señalarles que se está contemplando el 100% de la cabecera municipal y de todas las delegaciones, cuando anteriormente no se completaba. Incluso hay zonas en Tepa, en la cabecera, donde tienen balizarse desde entre 8 y 10 años. Entonces, este trabajo es para el balizamiento interno de la cabecera y las delegaciones. Se va a llevar a cabo con personal de balizamiento. No es lineal, este balizamiento va a ser para límites de esquina, cajones de carga y descarga, espacios para personas con discapacidad, tomas de hidrante, pasos peatonales, cajones urbanos, señalamientos horizontales, entre otros. Y comentarles que en el tema se hace 2 veces al año, balizamiento, y en el tema de las avenidas y el bulevar se contrata una empresa externa para realizarlo, pero esta pintura es para el trabajo que va a hacer el área de balizamiento. Es todo. Muy bien. Adelante, Carmelita. Bueno, pues es algo muy necesario también, pero yo hago la recomendación de que nos cercioremos o el departamento de vialidad se cerciore de quién va a aplicar esta pintura, este balizamiento, tenga la capacitación adecuada, ya que no es pintar como con cualquier brocha, como con cualquier pintura. La calle, el pavimento o el asfalto, lo que haya, se le tiene que dar un tratamiento antes de aplicar la pintura, porque si no, se levanta al mes, a los 2 meses, cuando mucho ya se levantó. Se le achaca a veces a la calidad, mala calidad de la pintura, pero bueno, no meto las manos al fuego por ninguna marca, pero hemos tratado allá en adquisiciones de comprar pues de la mejorcita para garantizar que dure.
y sin embargo no ha durado. Esto es porque no se aplica de la manera correcta. Yo sí quiero subrayar que se capacite al personal que va a aplicar esta pintura para que tengamos mejores resultados. Es cuanto, gracias. De hecho, como hemos platicado aquí, no es comprar lo más barato, sino lo que se necesita. Sí nos hicieron la observación en vialidad de la pintura del año pasado, duró 15 días. Imagínense, 15 días la pintura blanca y amarilla. Y aquí lo importante es que sea de buena calidad y efectivamente, que además de que sea de buena calidad, que se capacite al departamento, a las personas que van a balizar sobre cómo hacer ese trabajo de una manera mejor. Bueno, que yo tenga conocimiento son los de que siempre han balizado, son los mismos, son los de ahí de tránsito. Yo creo que sí tienen la capacidad suficiente. Yo fui ya también integrante de la de adquisiciones y dejen decirles, no siempre se compra lo mejor. Espero que en esta ocasión ustedes estén comprando lo mejor, porque yo soy de las personas que prefiero pagar caro, pero no varias veces. Y yo se los hacía saber en las otras administraciones y nunca hicieron caso. Yo espero que aquí ustedes estén comprando de verdad una pintura de calidad, porque lo barato sale caro. Y no es tanto que no sepan, de verdad se lo digo, no es tanto que no sepan administrar o pintar, es la calidad de la pintura. Si me permite, presidente, el año pasado compramos de la mejor marca que hay aquí, en Tepa. Y es que no es la mejor marca. En el país. Es la que se necesite. De verdad, yo siempre les estuve pidiendo. Cumple si con las especificaciones. Ustedes saben, cuando los Juegos Panamericanos se puso una pintura, mis respetos, todavía hay avenidas que están pintadas. Y fue hace 8 años. Y aquí está Lucía, que no me deja mentir, que yo le decía, vamos comprando esa pintura. Sí era mucho más cara, pero nunca quisieron por cara. Entonces, de verdad, ojalá pudiéramos comprar lo bueno, porque yo vuelvo a repetir, lo barato sale caro. Bueno, pues yo me atrevo a comprometerme a buscar la cotización de las cotizaciones del año pasado para que ustedes vean, no menciono la marca porque no se trata de hacer comerciales aquí, pero para que ustedes vean que la marca que elegimos cumplía con los requisitos que pedían. Pues siempre. Y no, bueno, dice que no resultó. Carmelita, siempre han cumplido, porque son los mínimos, lo mínimo que te están solicitando, y la mayoría de las empresas te lo cumplen. Lo que no es nuestro suelo, como tú dices, la calidad del piso, eso a lo mejor no es lo que se necesita. Eso sí tiene que tener conocimiento del piso. A ver, Conchis. Bueno, primero que nada, felicitarlos por este proyecto que urge en Tepatitlán. Estoy viendo que en enero se balizó y luego en abril 45,000 pesos, o sea, Chacho está mencionando que dos veces al año se hará, pero bueno, la cantidad del dinero que fue el año pasado, pues no, nada que ver para que se completara. Se balizaron muy pocas calles y este año esperemos que sí se balice el 80, 90, ojalá y fuera el 100% de las calles. Nos está diciendo Chacho que es el 100%. Por eso, pero dependiendo ahora del costo del material que nos rinda para esto. El proyecto es para el 100% la cabecera y sus delegaciones. Okay. Otra observación o otra sugerencia es que en el contrato se ponga que se capacite y que ellos mismos den la garantía. Para que, sí, claro, la garantía de tu... A ver, si tú impermeabilizas el techo de tu casa, pides una garantía de años, de siempre y cuando esté bien aplicado, ¿sí? Entonces, si ellos nos capacitan y ellos te deben dar una garantía. No dura. Confío que el Comité de Adquisiciones, junto con el Comisario de Tránsito y Vialidad, elijan lo mejor. Así okay. Es. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Ya. Por unanimidad.
El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta al Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la licitación de pintura de tráfico, misma que será utilizada para labores del balizado, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso doble L. Sí, con su permiso, este es un dictamen también de la Comisión de Movilidad, donde solicita, primero, se faculta al Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la licitación de una máquina balizadora Line Láser 4955 hasta por la cantidad de 261 mil pesos. Segundo, dicha cantidad se erogará del presupuesto de egresos 2020, proyecto 118, plan de acción para el equipamiento, mantenimiento y señalización horizontal y vertical del municipio, partida 567, herramientas y máquinas. Herramienta, ¿es cuánto? Nuevamente, regidor Rigoberto. Muchas gracias. Bueno, pues esta máquina es para los trabajos de balizamiento. Comentarles que la máquina que actualmente utilizan ya tiene, pues, lo mismo que tienen los empleados del área de balizamiento, casi 20 años. Y pues ya es hora de cambiarla, y por eso se está pidiendo esto. Es todo. No vais a cambiar los empleados, nomás la máquina, ¿eh? Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta al Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la licitación de una máquina habilizadora Line Láser 4955 hasta por la cantidad de 261 mil pesos, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso doble M. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que, primero, se autorice erogar la cantidad de hasta 162,680 pesos a la empresa Flocar Automotriz de Los Altos SADCB para la compra de un automóvil marca Nissan tipo March Active modelo 2020, mismo que será sorteado en el marco de la Feria Tepabril 2020. Segundo, se autorice que el sorteo de dicho automóvil sea el día 3 de mayo de 2020 a las 22:30 horas en las instalaciones del núcleo de feria, participando en el mismo todas las personas adultas que compren boleto de ingreso y lo depositen en la urna del día 16 de abril al 3 de mayo del año en curso. Tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto 79 Feria Tepabril 2020, partida 382, gastos de orden social y cultural. Pero hasta antes el sorteo. Nuevamente, regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, como todos los años, en la Feria Tepabril se rifa un vehículo en el núcleo de feria, como lo comentaba ya la secretaria. Puedes entrar a la rifa con tu boleto de ingreso. Y esta es la opción que a nosotros en el comité de feria nos pareció el más bonito. Ahora sí que es más bonito, porque también buscamos lo más baratito, ¿verdad? Entonces, nos pareció muy buena opción comprar este coche, que es un March Active modelo 2020. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, yo nomás tengo una observación. El año pasado, ¿quién estuvo ahí en la rifa del carro? Yo. Ya no habíamos, yo creo que nosotros éramos las únicas personas que estábamos para la rifa. Sí. Yo creo que el horario es de verdad muy tarde. Entonces, no sé si fuera posible que fuera temprano. Hacerlo a las 8 de la noche. Hacerlo, de verdad, más tardar a las 8, que haya de verdad gente. Porque hasta... lo despertamos al que ganó, se despertó y casi venía en pijama. De verdad, yo creo que se despertó contento por el carro. Nada más háblenme que me lo... Pero... Adelante, Betty. Sí. Lo que usted comentaba, presidente, es a un horario en que la gente todavía incluso puedan estar presentes. Eso sería mejor y sería mejor la dinámica. Claro. Sí. Y hasta más bonito, ¿no? Exacto. Porque de verdad había dos, tres familias con niños chiquitos, yo creo, esperanzados a sacarse el carro. No. Y había niños chiquitos en carriolas y todo. Los que de verdad éramos... No llegábamos a 100 gentes. No. Los que estábamos ahí en la rifa. Entonces, yo creo que a las 8 de la noche. Claro, muy buena. De siempre decir a las 8 y que sea a las 8. Sí. Aunque esté llegando más gente, pues ni hablar. Ni hablar. Perfecto, de acuerdo. Gracias, okay. Presidente. Entonces, no, pero sí se le da. El horario. Sí poner el horario para que nadie te vaya a decir, oye, yo compré mi boleto pero no entré. Entonces sí poner el horario que a las 8 de la noche, hasta las 8 de la noche todos los que entren, se rifará. Sí ponerlo. Okay. Entonces les pido levanten su mano a favor de los que estén a favor de aprobar el punto. Se aprueba por unanimidad.
Se autoriza, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza erogar la cantidad de hasta 162,680 pesos a la empresa Flocar Automotriz de Los Altos, SADCB, para la compra de un automóvil marca Nissan tipo March Active modelo 2020, mismo que será sorteado en el marco de la feria Tepa de Tepa Abril el día ¿qué quedó? 3 de mayo. 3 de mayo a las 8 de la noche. Domingo 3 de mayo a las 8 de la noche. Asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble N. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas donde solicita, primero, se autoriza erogar la cantidad de 275,000 pesos masiva a la empresa Producciones Vázquez González SADCB para la contratación del Gran Circo Vázquez Hermanos que se instalará en el núcleo de la feria del 16 de abril al 3 de mayo en el marco de la Feria Tepa Abril 2020. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto 79 Feria Tepa Abril 2020, partida 382 gastos de orden social y cultural. Tercero, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Cedillo Hernández. En su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del contrato que se requiera con motivo de la autorización del presente punto. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, igual en el comité de feria vimos las opciones de los circos que pudiéramos contratar para darle esta variedad gratuita a la gente dentro del núcleo de feria y creímos, y lo platicado pues con todos los integrantes, que la mejor opción eran ellos, Producciones Vázquez González, por un total de 275,000 pesos masiva y ya tenemos la partida, que es la 79. No, perdón, el proyecto 79 de la partida 382 de gastos de orden social y cultural. Gracias, presidente. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza erogar la cantidad de 275,000 pesos masiva a la empresa Producciones Vázquez González, Sociedad Anónima de CB, para la contratación del Gran Circo Vázquez Hermanos, que se instalará en el núcleo de la feria del 16 de abril al 3 de mayo en el marco de la Feria Tepa Abril 2020, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble O. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que, primero, se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria en el marco de la Feria Tepa Abril 2020, del día 16 de abril al 3 de mayo del año en curso, de conformidad a las bases que se anexan al presente. Segundo, asimismo se apruebe erogar la cantidad de hasta 1,600,000 pesos, si va incluido, del proyecto 79 Feria Tepa Abril 2020, partida 382, gastos de orden social y cultural para la contratación respectiva. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Pues aquí solamente autorizar que se vaya al comité de adquisiciones para que se realice la licitación para los juegos mecánicos que estarán dentro del núcleo de la feria hasta por la cantidad de 1,600,000 pesos. ¿Es cuánto? Los que estén a favor de aprobar el punto expuesto, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria en el marco de la Feria Tepa Abril 2020, del día 16 de abril al 3 de mayo del año en curso, de conformidad a las bases que se anexan al presente. Asimismo, se autoriza los demás puntos del dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble P. Sí, con su permiso, es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiado con Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autorice la ejecución del proyecto de remodelación y rediseño de taquillas de ingreso al Parque Bicentenario por un costo de hasta 355,000 pesos. Segundo, dicha obra se realizará por adjudicación directa por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto remodelación de las instalaciones del núcleo de feria partida 612. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidora Miriam tiene el uso de la voz.
Gracias, presidente. Bueno, pues como saben todos ustedes, hemos estado haciendo un proyecto, queremos que sea integral, obviamente, de una remodelación general del núcleo de feria. El año pasado se hizo el tema del concreto estampado en el ingreso y en la parte de los bares, y pues este año se tomó la decisión de que se hiciera una remodelación de la fachada del núcleo de feria. Entonces, el tema ahorita, vamos por partes, porque necesitábamos los montos exactos de las etapas en las que se va a trabajar, y por ahora estamos autorizando que dentro de la remodelación se vayan haciendo las taquillas para el ingreso al núcleo de feria. Informarles que se van a hacer 10 taquillas, 6 de un lado, 4 del otro. Obviamente, una taquilla para personas con capacidades diferentes, sillas de ruedas y etc., igual que los ingresos. Entonces, nada más sí lo vamos a manejar por partes, por los temas de los montos, por el dinero que tenemos nosotros, ya en la partida de los ingresos del año pasado, que fue alrededor de 1,100,000 pesos, y pues ahorita la intención es comenzar con la parte de las taquillas. Es cuanto, presidente. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ejecución del proyecto de remodelación y de rediseño de taquilla del ingreso al Parque Bicentenario por un costo de hasta 355,000 pesos, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto 6, que es varios unos. Era el, bueno, me voy a adelantar un poco, era un punto de Movimiento Ciudadano. Estaba esperando yo una información que no me ha llegado, entonces no hay punto varios. Sí, vamos a tomar ahorita para invitarlos el día de mañana a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura, a un evento informativo sobre la técnica 31. Va a ser en la escuela. Ya se andaba mandando el lugar. Ahí mismo, ya en las instalaciones de la escuela. ¿En la nueva? En la nueva. Vienen autoridades de la Secretaría de Educación del Estado, vienen de los de la CIOP, y también de la escuela, de maestros, padres de familia y alumnos de la secundaria. Y ojalá y pudiéramos ir la mayoría de regidores. ¿A qué hora es? A las 11 en la escuela. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 19:32 del día 6 de febrero del 2020, y recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día jueves 20 de febrero del año 2020 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias y buenas noches.